Con la finalidad de contrarrestar la contaminación ambiental, trabajadores municipales de la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente de Chilca intensifican el trabajo de reforestación y mantenimiento de las áreas verdes, como son las bermas y jardinerías de las principales avenidas del distrito, a través del programa municipal Chilca Verde, que sigue en marcha. Es por ello que personal del área de parques y jardines y limpieza pública, desde tempranas horas de la mañana, se concentraron en la avenida Leoncio Prado, en el sector de Peñalosa, donde provistos de tijeras, rastrillos, barretas, picos, lampas y carretillas, realizaron el podado de los árboles ubicados en la berma central. Buenos días, a nombre de la Sugerencia de Servicios Públicos y Ambientales, venimos realizando la faena, ¿no? Acá en la avenida Leoncio Prado. Es un mantenimiento de tanto de las vías como de las áreas verdes, en la berma central y las laterales, ¿no? De acuerdo al programa que tenemos establecido, estamos haciendo este tipo de trabajos. Exactamente, ¿qué es lo que están haciendo? Mantenimiento y limpieza. Mantenimiento y limpieza. Y luego vamos a proseguir con las plantaciones, con nuevas plantas. Su nombre completo y su cargo, por favor. Soy el subgerente de gestión ambiental, ¿no? El ingeniero Rubén Agama. A esto se viene sembrando más de 100 plantones de las diversas especies y árboles, entre ellos la bugambilla, palmeras fénix y pinos a lo largo de esta principal avenida. Estos trabajos realizados contribuyen al buen estado de los parques y jardines, mejorando así los espacios públicos y el ornato de la ciudad. Bien, ante todo, muy buenos días. Por encargo del ingeniero César Damas Laurente, venimos haciendo la jornada de limpieza todos los días jueves a nivel de todo el barrio del distrito de Chilca, ¿no? Con un solo objetivo de tener un Chilca verde, un distrito saludable, de una u otra manera preservando y cuidando nuestro medio ambiente, ¿no? Yo creo que es el objetivo de nuestro señor alcalde, de tener un Chilca diferente, un Chilca lleno de plantas, verde y preservando, conservando siempre la naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, invitamos a la población chilquense para que pueda sumarse a estas gran jornadas que venimos realizando en los diferentes barrios, en las diferentes avenidas, manteniendo nuestras bermas centrales y qué mejor, ¿no? Dándole otra calidad de vida a la población chilquense.